Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un riff de blues que escuché de un fragmento de la película de Crossroads o La Encrucijada, que está en YouTube y después les paso el enlace, que es con armónica en do. Es con armónica en do y en segunda posición, o sea, en tonalidad de sol. Y tienen que tener, bueno, un buen control de básicamente el bending de 2 de tono, o sea, el bending más profundo en la celda 2, para lo cual tienen que llevar la lengua bien atrás contra la garganta para permitir un buen espacio dentro de la cavidad bucal para la mejor resonancia de ese bending profundo. Y el otro bending que tienen que también controlar bien es el bending de 3 de semitono. El bending más superficial, el que está más cerca del 3 de la nota 3 aspirada natural. O sea, en el 3. En el 3 tienen en realidad 3 bending: bending de semitono, bending de tono y bending de tono y medio. Bueno, en este caso tienen que hacer el bending más superficial, el bending de semitono. Es muy importante porque es una de las notas blues, o sea, una blue notes en la celda del 3. Es el bending de 3 de semitono. Y el riff que hace básicamente son 6 notas que, como todo riff, se va repitiendo. Arranca en el 3 con bending de semitono, 2 aspirado, 2 con bending de tono, 1 aspirado, 2 con bending de tono de vuelta y 2 aspirado. Ese 2 aspirado lo hago con una articulación, con un da hacia adentro, para que suene más diferenciado. O sea, ahora voy a juntar todas las notas y hacerlo lentamente, sería así. De vuelta, vieron cómo estoy tocando ligado, todo con el mismo aire del 2 aspirado, la segunda nota del 2 aspirado, hasta el 2 con bending de tono, hasta la penúltima nota. Eso todo con el mismo aire, todo ligado. Bueno, y como ven, eso se va repitiendo, repitiendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que son siempre notas aspiradas. Son todas notas aspiradas, por lo cual se consume bastante aire. Y hay un secreto aquí que, bueno, muchos armonicistas, inclusive profesionales, lo utilizan, que es el exhalar aire. Pero también, bueno, produciendo sonido en la armónica y que no queda mal, es un relleno que además sirve para equilibrar el aire. O sea, además de tener todas esas notas aspiradas, en cierto momento se exhala el aire para no cansarse y no quedarse rápidamente sin aire, ¿no? Sería así. ¿Vieron cómo? Luego de terminar el riff, después del 2 aspirado, exhalé el aire para arrancar de nuevo. Y de esa forma puedo tocar así una y otra vez sin cansarme y continuamente. Bueno, después se puede hacer algún agregado. En vez de hacer, por ejemplo, 3 con bending de semitono, se puede agregar el 4 aspirado al mismo tiempo, que también queda muy blusero. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en cuanto al riff de parte de la película de Crossroads. Practíquenlo primero bien lento, nota por nota,
y después cada vez más lo van tocando más rápido hasta llegar al tiempo correcto, que sería como estaba haciendo ahora. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video y sigan suscribiéndose a mi canal y dejando todos los comentarios o consultas que tengan para hacerme, que con mucho gusto les voy a responder. Hasta pronto.